Mostrado que las rachas, los estados de forma no importan cuando hablamos de derbi. El Iberostar Tenerife llegó a ir perdiendo en el tercer cuarto por 17 puntos. Le puso casta, no se rindió y acabó llevándose su primer derbi en esa nueva etapa en la ACB. A la cuarta fue la vencida para el conjunto de Alejandro Martínez. No hay corrientes que marquen un derbi. 9 encuentros consecutivos perdiendo de Iberostar Tenerife, 6 de 7 ganando del Herbalife Gran Canaria, ni clasificación que diga que un partido más o menos fácil. Y aún menos hay distancias imposibles para un encuentro que recuperó la épica perdida entre ambos equipos. Tras el 7-1 de inicio, basado en la gran defensa de Iberostar Tenerife, el primer triple de Bellas tras 8 intentos de los Gran Canarios puso a los visitantes por primera vez arriba para vencer 17-18 el primer cuarto. El conjunto de Pedro Martínez empezó a dejar ver su nivel del último mes y medio y lo reflejaba el marcador. 25-37, 12 arriba, 2 minutos del descanso. Sufría el Iberostar sus escasos recursos de plantilla y su nulo juego interior. Un mundo perdido para los tinerfeños que tan solo lograban en los primeros 20 minutos un rebote ofensivo que, eso sí, sirvió para conseguir un triple y un parcial 0-7 con el que al descanso se fueron abajo de tan solo 8. El tercer cuarto dejó 5 minutos de esos que rompen a cualquier rival. 3 triples casi consecutivos y un parcial 6-15 que colocó 17 arriba a los Gran Canarios. El derbi estaba un tris de romperse, de ser un trámite, un paseo en la laguna. Pero el Iberostar Tenerife no quería mirar su propio hundimiento y se recuperó cuando nadie lo creía. Un parcial 20-6 impulsado por un espectacular Ricciotti, autor de 23 puntos, colocó a los locales tan solo 2 abajo. El susto hundió a los de Pedro Martínez, incapaces de reaccionar ni dentro ni fuera de la pista. Chagoyen puso a los suyos uno por encima, 2-30 del final, y ahí acabó el derbi. La fuerza de Iberostar, liderados por Ricciotti, pudo ante un Herbalife incapaz de calmarse y responder ante la casta de un equipo que recuperó la alegría cuando menos lo esperaba.